El de arriba daba cosas para una habilidad de un personaje que no estamos usando, básicamente. Lo briegué. No, este no, el de arriba. ¡Puta madre! ¡Compré los dos objetos! Yo no lo puedo creer, ¿no? ¿Qué hice? ¡Boludo! ¡Compré el que no quería comprar, vos! Pero sos idiota, vos. Episodio de esta nueva serie en el canal Tiny Tina Wonderland. ¡Sí! Si no se ha perdido el episodio pasado, básicamente el episodio de ayer, estuvimos haciendo la misión de una granjera y una supuesta tipa que estaba enamorada de ella, utilizando un gnomo muy feo, un gnomo hembra feísimo. Estuvimos consiguiendo ítems para maquillarlo y ta, salió como salió lo que fue el episodio pasado. La tipa no se pudo enamorar de la mina que quería enamorarse y se terminó enamorando del gnomo. Una cosa muy random. Estamos en el menú principal. Menú, en el town principal. Sería, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad o este territorio. Pero tenemos el town que ya en algún momento, lo que fue el directo, el primer contacto que hicimos de este juego, terminamos como para el punto libre, poder irnos para donde mierda quiéramos. Y bueno, ahora tenemos lo que es la misión principal únicamente, y no hay misiones secundarias en lo que es toda esta zona. Tenemos que hablar con una petisa que está acá metida, que es como la dueña de la taberna o algo de eso. No recuerdo muy bien en qué había desencadenado todo esto. Bueno, esa música espero que no tenga copyright, porque Gearbox tiene la fama, bueno, no tiene la fama en realidad porque la bebí. Todos los juegos de Borderlands tienen la música con copyright. Todos, absolutamente todos. Inclusive tenemos publicados en el canal desde el Borderlands 1 con todos los DLC. Borderlands 2, todos los DLC. Después de ahí en adelante también, que no me acuerdo cuáles son. Creo que Borderlands 3, después el pre-sequel. Están todos publicados en el canal. Y siempre tuve problemas con el juego, con los juegos publicando los episodios con temas de copyright. Siempre, así que no me sorprendería que esta música de fondo tenga copyright. Esperemos que no, porque son unos culos rotos. Después, para solucionar los problemas, tengo que estar haciendo tremendas magias, hermano. ¿Esto qué es? No sé qué mierda es eso. Este es el vault personal, que puedo guardar cosas. Y allá en la punta está la máquina para poder cambiarme el personaje y la estética, pero no la puedo usar. No sé por qué no me deja usarla. No, no me queda claro. Flaca, ¿qué mierda querés, loquita? Te doy la bienvenida a Gaseosos de Gloria, donde... ¡Hola! Los líquidos que se consumen en el local son refrescos. ¡Oh! ¿Eres la nueva esperanza que ha erradicado a todos los esqueletos? Bueno, en realidad erradicación es un hechizo de nivel superior que... ¿Sabes qué? Por el bien de tu mente simple, sí. Pues gracias por nada. La mitad de la ciudad estaba aquí atrincherada. No paraban de tragar Shirley Temple sin alcohol como si no hubiera un mañana. Solo me estoy quedando contigo, labradestinos. Nos has hecho un gran favor. Bueno, gracias por salvar la ciudad. Más te vale. Te presente los servicios que tenemos en la taberna de refrescos. ¡Ah! ¿Era esto? La cabina de cambio rápido, por si necesitas cambiar algo fundamental sobre tu persona. Por raro que parezca, es gratis. Ok, ¿ahora me deja usarla? ¡Claro! Estaba bloqueada porque esta pelotuda no me dejaba tocarlo. A ver, quiero mirar los estéticos porque estuvimos desbloqueando... Si encontrar el amor algún día, tengo que rescatar a un damiselo en apuros. Quizá me pase por el teatro. Un damiselo en apuros. Tiene un error de continuidad. Eso siempre los cabrea. Pero pará, ¿dónde está la ropa acá? ¡Ah! ¿Esto es la ropa? No, esto no es la ropa. Esto es la... No necesito ropa cara. Las costillas son el corsé de la naturaleza. ¿Qué carajo? No sé qué carajo estoy marcando. No veo que cambia nada en el personaje, boludo. Patrones. Este patrón es un patrón nuevo. Ah, ahí estoy cambiando el patrón de la armadura. Como pueden ver ahí en el cuerpo del personaje. Ahí está todo verde. Ahí está miti miti. No son tan malas cuando las conoces. Pará, ¿hay alguno que esté mejor que el otro? Porque en realidad estas cosas las estamos desbloqueando en lo que es el juego. A medida que vas avanzando, matando bichos, empiezan a aparecer estas cosas, estos skins, que los podés cambiar. Me gusta ese, bo. No sé por qué, pero me gusta. ¡Tenemos más! Estos son colores. Y acá hay más colores diferentes de los que no teníamos antes. Mirá, esto no sé si lo venimos desbloqueando, como les digo. A ver, rojo y... Rojo y negro, bo. Me gusta. ¿Qué carajo es eso? Un platinado. No sé, está raro ese color. Pase algo bueno. Va a pasar algo bueno, sí, que te voy a romper el orto a patada. Me gusta el rojo, me gusta el rojo. ¿Dónde mierda? ¿No queda nada más? Bueno, y esto no sé qué carajo habrá cambiado. ¿Qué dice ahí arriba que no veo? Color. ¿Color de qué? La choza encantada es la única casa que me puedo poner. No sé qué estoy cambiando de color acá, boludo. No tengo, no me doy cuenta. Nunca estoy solo. O ponerle dorado, no sé. No sé qué fue lo que cambié ahí. Bueno,
Me gustaría cambiarle el color de lápiz de labio, boludo. ¿Dónde está el lápiz de labio? Color de tatuaje. No, tatuaje no lo voy a poner. Color de labial. ¡Ah! No, estos son los ojos. De rimel, decía. Color de la sombra, rubor. Acá está el rubor. ¡No, boludo! Desbloqueame más rubor. No, no cambia nada la cara, boludo. Anda acá. Déjalo así, ya fue. Listo. Le cambiaba por lo menos algo de la ropa al personaje. Y ahora tengo que hablar con ella para tratar. Por aquí. ¡Para un poquito, flaca, que te voy a robar! Como un nuevo ser, como una mariposa o una tostada. Dame los ahorros de tu vida, loca. Te robo toda la plata. Igual no me está dando mucho, pero bueno, algo es algo. Vení, flaca. Claro, la duda que teníamos en el directo del primer contacto que hicimos es que no podíamos tocar esta máquina. Bueno, ahora la loca me la desbloqueó. Gracias, loquita. A medida que vayamos desbloqueando más cosas, veremos qué onda. Y justo aquí está nuestra máquina botín perdido. Muy popular. Cualquier cosa valiosa que suelten tus enemigos y se te olvide aparecerá justo aquí. Por último, hay ciudadanos a Tutiplén que podrían necesitar tu ayuda. Algunos son parroquianos de la taberna de refrescos, otros ponen carteles por la ciudad. Tengo el carrito lleno y llevo todo el día repartiendo solapintas de bebida no alcohólica. ¿Cómo soy? Aquí dándole a la sin hueso mientras podrías estar de aventuras. ¡Que tengas un día glorioso! ¡Claro! ¡Obra destinos! ¡Tengo una sorpresa para ti! Has impresionado tanto a la reina que quiere ordenarte miembro de su guardia. Enhorabuena, maldita sea. Te esperaremos en la plaza de la Cerda Mayor. Vale, hemos hecho la misión zucha esa de Valentine. Vamos a saquear el campo. ¡Que quiero botín! ¿Qué? ¿Los héroes no saquean? No, no falta nada para acabar la misión. Quiero ver qué pasa. Claro que sí. Bueno, en el directo hicimos una misión de bounty o caza recompensa, por decirlo de una manera. No me acuerdo qué era exactamente lo que tuvimos que hacer. No me acuerdo. Pero había un papel acá que era interactuable, lo tocábamos y nos daba una misión secundaria. Pará, que quiero ver el coso este de que acumula el loot especial bueno que queda en el escenario y no lo agarro. Este está empty, está vacío. O sea que en cualquier escenario que suceda eso, acaba a aparecer el ítem. O solo en este escenario. No tiene mucho sentido este escenario porque este escenario es neutral. Es un escenario... ya está, que está tipo liberado para nosotros. Hay zonas que no están exploradas, pero... veremos después de explorar las zonas, no es importante. ¿A dónde me está mandando este pelotudo? ¿Es por acá? Ah, ya en el medio del escenario. Vamos... ah, puedo hacer teleport, creo. A ver. ¿Alguno más cerca? Este. Mantenámosle. Me manda para ahí relativamente cerca. Y ya lo tengo marcado con el Q, que deja un iconito rosado. Violeta, mejor dicho, dentro de lo que es el mapa. ¿Dónde mierda? Para allá. Claro, esta zona ya está toda liberada, boludo. Bueno. Esa espada fue la que... de casco alegre. Y por tu valor defendiendo la ciudad, la reina semental del culo quiere que seas guardia real del reino. Semental del culo, boludo. Arrodíllate con humildad. Ok. No corras tanto, principiante. Ok. Es mi mundo ahora. Nos vemos, semental del culo. Se apagó el arcoíris allá atrás, ¿vale? Ya me he hartado de que me cuenten mi historia. La era de los héroes de tu máster ha terminado. Y su mundo se hundirá con ella. Bueno. ¿Esto lo está contando Tinitina? ¡Puah! No me lo puedo creer. Tremendo teleport. La reina ha muerto. ¡Semental del culo! ¡No! ¡Tina! ¿Tú de qué vas? ¡A mí no me mires! ¡No tendría que haber pasado! A ver, ¿qué piense? Creía que volvería a salirse con la suya usando el manido viaje del héroe de siempre. Esta vez no. Esta vez tengo el control. ¡Boh! Se apagó el arcoíris, boludo. ¡Por la reina!
¿Qué carajo? Qué pena de labradestinos, que no sabe dónde está. Lo que antes era una certeza, ahora es frágil y quebradizo. Pero una verdad se alza imperturbable. Hay que detener las fuerzas del mal. Vale, pues... se oye una enorme explosión. ¡Demonios! ¿Qué pasa ahora? ¡Viene de más allá de los muelles! ¡Vamos, labradestinos! Me temo que aún no has terminado tu labor. Me quería con todo su corazón de purpurina. Me he hecho tanto de menos. Su corazón de purpurina. ¡Ay, loco! Bueno, acá cuando el máster empieza a perder el control de la partida y los players empiezan a hacer cualquiera, ¿viste? Ahí tenés. Bueno, el loco no es un player, ¿no? El enemigo, el antagonista no es un player, pero está. Cuando los players empiezan a... Ah, no, por acá no es, por arriba. Los players empiezan a hacer fruta, tipo... ¡Oh, tiene un hechizo de bola de fuego, level 20! Y vos sos un level 1, pete ahí. No puedes hacer eso, flaco. A ver, loco. Gracias. Nah, ya hay más bala, pero el contenedor de bala me lo paso por la bola. No. La miedómite ha despertado. ¿La qué? Tienes que darme más detalles. La ciudadela oscura del señor de los dragones allende el mar. Ahora que tiene la espada, podrá robar la energía espiritual de todos los seres vivos de Mundo Asombro. Sin la reina, nuestra suerte está echada. Oye, pregúntale si al final nos hacen guardias. ¡Fred! ¡Estamos de luto! Estarás de luto tú. Yo quiero un título delante de mi nombre. Pienso llorar y rasgarme las vestiduras en señal de duelo y todo. ¿Pero qué hay de lo de hacerme guardia? Solo nuestra reina tenía el poder para hacerlo. Pero mereces un honor por tus acciones pasadas y por las que están por venir. Arrodíllate, labradestinos. ¡Me arrodillo! Si estás mal de las rodillas, puedes agacharte. Como regente defensor de Casco Alegre... ¡A la mierda! ...te nombro... ¡Paje Mayor del Reino! ¿Paje? ¡Menudo mojón de dragón! No es gran cosa, pero tendrá que servir. Pues tu misión no es otra que salvar al propio Mundo Asombro. Ve a la Miedómide, recupera la Espada de Almas y venga a nuestra reina. Necesitarás un barco. Habla con la armadora. Cualquier recurso que poseamos está a tu disposición, labradestinos. Labradestinos. ¿Cómo me rompe la bola las traducciones, loco? ¿Qué es eso? ¡La reina! ¿A quién voy a adorar ahora? Apaga y vámonos, son un desastre. Recién estaba llorando y ahora dice que apaga. ¿Qué onda, boludo? Anda, hola, paje mayor del reino. ¡Salutaciones! Necesitamos una embarcación. No hagas preguntas. Empecemos la construcción cuanto antes. Ven a fabricar tu navío a este muelle. Ok. ¿A dónde? What the fuck? ¿Y ahora? ¿Qué tengo que buscar la pieza? ¿Me tengo que tirar para ahí? ¡Sí! ¡Qué carajo! Nunca construí un barco tan rápido. He congratulado mis ojos ante belleza de los mares semejante. ¡Menuda tartana! ¡Tonterías! Lo he bautizado con el nombre de Balsasaña. Un momento. Antes de zarpar, necesitas que un bardo bendiga el barco. Si no, Drill, aquel encadenado al mar, te enviará a merendar con los peces. ¿Qué? Pero si estamos a un pelo de irnos. No quiero maldiciones marineras. Es lo que hay, tronco. O seguimos las reglas o acabamos maldecidos y ahogados. Por desgracia, perdimos a nuestro bardo residente en la invasión. Suene por siempre su canto bajo el cielo sin estrellas de la noche eterna. ¿Qué? No, qué va. Se enamoró de un esqueleto y se fueron de parranda. Hay otro que podría bendecir el barco. Aunque no es más que un semibardo. Aún así, es tu única esperanza de atravesar el mar. La última vez que lo vi, se dirigía a la Lobreguez de la Grima Silva. Pocos regresan de esos bosques. Si aún vive, hay que encontrarlo. La Lobreguez suena peligroso, en el buen sentido. Sí, un gigantiástico bosque mágico al sur de Casco Alegre. ¿Cómo has dicho? ¿Surt?
Sí, ya sabes, los puntos cardinales fantásticos. Norse, surte, uste y odarte. ¿Has leído algo del manual, cabronazo? He mirado los dibujos. Estaba el tipo de la espada y el de los cuchillos. Espera, ¿son el mismo? No, espera, no estropees la sorpresa. Por favor, por favor. ¡Me tengo que ir al barco! No hay maldición que tema el Balsasaña. ¡Zarpemos! Vale, pero iremos a pique maldecidos. ¿No tenía que ir a buscar un semi-orco? ¿Un semibardo? ¡La belleza de los mares, zarpa del puerto! ¡Con viento en popa y la proa rumbo a vuestro destino! ¡Comenzáis la travesía que...! ¡Uy! ¡Morí! ¡Me sacaron oro! ¡Para! ¡Oh, culo roto! Hago hincapié en lo importante que es la bendición de un bardo. Vale. Demos un rodeo y busquemos al estúpido bardo. Pero luego nos encargaremos de la misión de verdad y salvaremos el mundo. Mientras tanto, pondré a los trasgos a reflotar el barco hundido del fondo del puerto. Secundaria. ¿Vos, qué onda con esto? Puerta de la Reina. ¡Ah! Me estoy yendo para la otra zona. Qué pelotudo bárbaro, boludo. Bueno, capaz que tengo que ir a buscar el bardo acá, justito. A ver, voy a revisar el mapa por la duda. ¡Dale, loco! No sé si tengo cosas para vender, ya que estamos, tengo el surtidor acá. Venga, vengo a vender. ¿Qué tiene? Un objeto de mierda nomás. Pronto, no voy a ni mirar para comprar porque no me pinta. Mapa, te dije, flaco. Mapa. Acá no es. En principio, acá no sería. Me está diciendo que tengo que salir del área. Mira, el iconito está del lado de afuera. Vamos a ir acá. Y nos hacemos teleport por aquella puerta porque no sé, el icono azul está de ese lado, no tengo ni idea. ¡Dale, oh! Carretera tranquete. Y acá, le amolé. Ah, tenemos que salir al mundo del tablero. Bueno. Y acá, ¿dónde carajo me tengo que mover? Cada vez que pongo el mapa no me lo abre. No sé por qué hace eso. ¿Dónde carajo? Una secundaria. Carancho. ¿Y acá para dónde tengo que ir? Ay, hay secundarias por todos lados, boludo. Acá tengo que entrar. ¿Yo dónde estoy? Estoy allá atrás del todo. ¿Puedo hacer teleporte acá? No, no me deja. Así que me tengo que mover por el escenario como un pelotudo. ¿Vamos a evitar los encuentros secundarios? Voy a intentar por lo menos evitarlo. Y si los gatillos, bueno, no los muestro porque ya conocemos cómo funcionan y toda la bola. Ya, ahí apareció un evento secundario. Estaba rezándole a Andrew. Listo. Estaba rezando a alguien. Ahí arriba hay una secundaria. ¿Hacemos una secundaria? Mira, acá hay otro evento secundario más. Esto lo habíamos gatillado en el episodio pasado, pensando que era otra cosa, y es un evento secundario adentro que hay gente para matar y nada más. Vamos a limpiarlo rapidito. Ya terminamos de limpiar lo que es ese campamento y desbloqueé, no sé cuándo, un slot nuevo para poder ponernos lo que son los anillos. En el pasado no podíamos y ahora tenemos este slot disponible para poder, bueno, poder equipar cosas. También lo que me cambió fue la armadura. Teníamos esta, la que está a la derecha. Ahora tenemos la de la izquierda, nos da resistencia a daño oscuro, si mal no me equivoco, que es el violeta. Y antes nos daba resistencia a lo que es el daño de poison. Y tal, los anillos vamos a tener que ver, a ver qué onda, ¿no? Nos dan pasivos. Este 1,1% de daño por golpe crítico de habilidad. Así que nosotros contentos, bienvenido sea. Esto está todo limpito, nos vamos a la mierda. Una cosa menos. ¡Vamos! Me gustaría gatillar alguna secundaria de las que están en este mapa, vamos a ver qué onda, ¿no? No los encuentros secundarios, sino las secundarias en sí. A ver, ¿cómo puedo subir hasta...? Ah, acá arriba no puedo subir todavía. Se ve que me falta aprender a saltar en este escenario. Porque está, aprieto el espacio y el personaje no hace nada. Pero, por ejemplo, hay zonas que dan... Que parece como que fueran que son para saltar. Del señor. ¿Y esto? Bueno, esto es una secundaria. Necesito publicar. ¿Necesita qué? ¿Qué tal se ve del no sé qué mierda? Aceptar. Soy Bella Baila, la mejor influencer del mundo. Eso significa que estoy profesionalmente buenorra. Mis seguidores deberían poder mirarme, así que necesito que talles mi retrato en unas rocas. What the fuck? Oh, me encanta el ángulo en esta. ¿Tengo que seguir tallando en el escenario? ¡Qué hija de la madre! Pará, miramos el mapa. ¡Claro! Y acá arriba no voy a poder subir, boludo. A no ser que sea acá en el final que haya... ¡Ah! Ahí creo que se puede subir. ¿De pronto el shift corre más rápido, te pelotudo? Veis a un artesano que parece perturbado. Que es como preocupado y pervertido a la vez. ¡No! Oh, ¿quieres apostar? ¡Caramba! ¡Estoy perturbado! ¡Caramba! ¡Estoy perturbado!
Bueno, probablemente no la puedo completar esta misión porque hay zonas que no podemos acceder en el mapa de la influencer. ¡Oh! Casi me agarra el evento secundario. Lo atajé justito. Lo bueno es que cuando matamos los encuentros secundarios me dan oro. Yo contento. Esto le tengo que poner monedas y me da más monedas. Sí, nada, me da plata, mejor dicho. No sé qué moneda le pongo, pero el equipo me da moneda. ¡No! Me agarró por la espalda. ¡Soreta! Vamos a limpiar rápido este evento secundario. Pronto el pollo, nada muy misterioso. Agarramos algún que otro objeto que ya los cambié en el inventario. Creo que fue armadura y un arma. No, el arma melee, no importa. No importa. Agarramos algún que otro objeto mejor que el que teníamos y a medida que vayamos haciéndolo, lo vamos cambiando. No es que tengo que mostrar absolutamente todo. Pero lo que es la misión esta, no sé si la voy a poder completar. Porque hay dos lugares. Este en particular no voy a poder subir ahí arriba. Tiene que haber alguna manera de saltar o algo. Debe ser relacionado con este loco, el de la misión de acá del borde. Pero del otro lado sí hay una que podemos llegar. A ver si puedo agarrarla ya que estamos. Capaz que en algún momento me desbloquean el poder saltar. Que sé, boludo, no tengo ni idea. Tengo que estar atento cuando aparezcan los eventos secundarios. Que en realidad está bueno de hacer los eventos secundarios. ¿Qué pasa, mamadera? Me gusta hacer los eventos secundarios, tan entretenido. Pero es experiencia, hay plata y podemos inclusive conseguir algún objeto mejor. ¡Gran pose! ¡A las criaturitas del señor les va a encantar! Criaturita del señor. pero está. Actualmente no podemos saltar, no podemos acceder a zonas que están bloqueadas en el mapa. Acá hay oro. Hay una pieza de altar cerca que se hace la dura. Sí, ya sé, boludo, pero acá no puedo entrar todavía. Las piezas de altar ya habíamos agarrado en el directo. Pero no sé qué. Acá hay otro campamento más, mira. No sé qué onda con las piezas de altar. Porque no. Ya agarramos una que era verde, pero no sé dónde usarlas. Ni idea. Voy a limpiar este campamento. ¿Por qué? Acá hay algo. Este es un papel para escuchar un de audio. Ya lo. En su momento lo escuchamos. Se respawnean estas mierdas, boludo. Su brillantísima majestad, la reina semental del culo. ¿Semental del culo? Todo mundo asombro mucho tiempo. Y ya que estamos, espiritual. Rápido, voy a limpiar este campamento porque este audio ya lo escuchamos en su momento. ¡Rapidito! Pronto, campamento limpio, seguimos camino. Vamos a gatillar, me parece, la de la punta. El loco este que era. No sé cómo fue que lo describió. No me acuerdo ahora cómo lo llamó. Capaz que eso nos da acceso para poder subir a la parte más alta y poder completar también la de la influencer. Una misión de no influencer. Bien. Bien, bien. Bien actualidad. Ahí está la piedra, inclusive. Arriba nuestro. No llego ni en pedo, flaco. ¿Vamos a hablar con este loco? Bueno, haremos otro episodio más de secundaria, boludo. ¿Qué hice? No llegó una mierda. Dale el enter. Espero que no contaras con cruzar este afluente. Iba a arreglar el puente mágico, pero unos pordioseros me han birlado mis fórmulas de construcción mágica y han huido a su cueva sombría. Recupéralas para mí. ¿Quieres? Recupera por mí. ¿A dónde mierda tengo que ir? Pará porque tengo gatillada, creo que la de las estatuas. Acá mismo. ¿Qué dice? Talla piedras a su imagen. Está, me gatilló la otra. Ve a la cueva. ¿Dónde está la cueva? ¿Está en este lado? Sí. Pero boludo, no puedo acceder. Ah, claro, sí, es la parte de acá abajo. Miento. Pensé que teníamos que subir la parte que no podíamos acceder y cómo mierda iba a ser la misión. No tiene ningún sentido. Acá a la izquierda. Pasando el puente. Acá está la piedra. No, esta es otra secundaria más. Ahora no lo voy a hacer. A ver, flaco, ¿qué onda con esto? Está clarinete que los planos del artesano pasaron por aquí. ¿Te voy a regalar qué? Cambiamos el ataque. Ahora es un dardo de poison que te parte el orto, boludo. Venga. Te moriste. No sé qué le pegué ahí, boludo. ¿Dónde va, flaca? Ahí murió. A limpiar el área, como siempre. Dale, loco. Te quitarás la vida, pero nunca. El tema es que en estos encuentros random, el mapa no lo tengo disponible para poder verlo si hay algo para encontrar en algún lugar. No, vos no, loco. Bueno, desapareciste. Y su pequeño papel en esta gran. Desintegrado. ¿Dónde están? Allá arriba. Ese es el rojo, el principal que tengo que matar para desbloquear el área, creo. ¿Eh? Allá hay otro más. Acá hay alguien. ¿Dónde está? ¿Me apareció? Había uno acá. Ah, acá está, mira. ¡Mira acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muerta! ¿Dónde está el otro? Franco contigo. Ya. Headshot. Tiene como un pequeño delay la bala para cuando va. No tira balas, tira como flechas esta mierda. ¡Flaco! ¡Es mi primera arma de fuego! ¡Mierda! ¿Dónde estás? Voy a matar al rojo que es el principal del área.
¿Dónde está? Allá está. No, ¿dónde se metió, boludo? Abajo mío. Oh. Tampoco, el punto rojo está acá enfrente mío, no lo veo dónde está. Acá. Ah, es uno como. Acá está. Cuidado con el cráneo. Tenemos madera. Usan mi cráneo. ¡No eras el principal! ¡El niño llorita! Buah, ¿cuántos me quedan, loco? No sé si tengo que limpiar siempre un mínimo de cantidad de enemigos para poder liberar el área. Ahí está. Este es el principal. Al. Muerto. No es el principal tampoco. De tres. Carajo. A la mejor de tres, dice el otro. ¡Ey! ¡Quieta! Ahí murió. Me falta una banda de gente todavía. Oh, qué pesado. ¿Era qué? ¡Muerto! ¡De vuelta! ¡Venga! En un momento vamos a liberar el área, digo yo, ¿no? Estamos matando al enemigo cara de perro, boludo. ¿Dónde se metió el otro? Allá arriba. ¡Vuela libre, mi fiel granada! ¡Vuela! En algún momento vamos a liberar granada también nosotros. ¡No hay escapatoria! ¡Hola! ¡Muerto! Yo tengo un se metió por acá. ¡Ahora, hermano! ¡Está largo! Capaz que tiene asociado. ¡Ahí la completamos! ¡No! ¡Uy, mierda! Me estoy olvidando ahí al lado mío, boludo. ¡Qué pesado! ¡Flaca! ¡Largo contigo! ¡Rápido! ¡Allá! ¡La pesadilla del varón! ¡Muere, muere! ¡Ahí lo completamos! ¡Planos! Se ve que hay un mínimo level 11. Ahora después veremos dónde lo gastamos. Pero ahí... Se ve que en las zonas de encuentros random hay un mínimo de enemigos que tenemos para eliminar. Y está, en realidad, hasta que no los elimines no te libera la zona. Pero está, esta zona es de zona de misión. ¿Cuál es el mapa? No, agarré el mapa, el papel, ¿dónde está? Bueno, no sé. Salimos. Derrotad a los malos y recuperad los planos. Pero carajo, loco, de vuelta a limpiar todo el área. Vamos a liberarla rapidito hasta llegar al cofre. Si no, loco, se hace repetitivo esto. Magia, pero no es. Pronto, acabo de matar al último enemigo. ¿Qué mierda es esto? Un arma melee que es peor que la que tengo, no me importa. Y esto, un arma melee también que no me importa porque es peor que la que tengo. Pronto, tengo que prestar atención a los anillos ahora, ya que tenemos el slot nuevo ese para poder desbloquear. ¿Será este el último contenedor, loco? ¡Acá está! ¡Toma! ¡Habéis conseguido los planos! Muy bien, vámonos para afuera. Le entregamos los planos a este pelotudo. Me gusta. Me gusta la cuestión esta de los encuentros secundarios y todas esas bolas. Está interesante cómo lo implementaron. Me copa. Podría estar, ya lo dije varias veces, podría estar todo el día jugando encuentros secundarios adentro del mapa principal. Muy bien. ¿Y ahora? Ah, ahí. Mis planos. No sé cómo agradecértelo. Amo estos planos con todo mi corazón. Y lo digo en sentido romántico. No da lugar a la interpretación. Estoy en una película con mis planos. ¡Reparemos este puente mágico, mis amores! Ok. ¡Ah, me puedo mover! Así no me puedo mover. ¡Ya! ¡Qué cara divina que tiene el personaje! Un puente arcoíris mágico de mi familia a la tuya. ¡Que tengas un buen día! ¡No te mueras de frío! No te mueras de frío. Pará, porque ahora... ahora puedo acceder para la parte de arriba. Sigo de largo, doblo a la derecha. Bueno, no necesariamente tenemos que... Hola, desbloquear una habilidad de saltar. ¿Venido a unirte a nuestra justa causa? No, ninguna causa me uno. Quiero completar la de la influencer. Pero antes también quiero lootear todo el mapa, como siempre, ¿no? ¿Qué es esto? No, eso no es nada. Un pedazo de piedra ahí que en algún momento lo desbloquearemos, no sé. Siempre vamos a tener cosas nuevas para poder encontrar dentro de este mapa. La master que sería Tinitina tiene que poner las pautas, digamos. Ahí hay otro campamento, pero ahora no lo voy a liberar. Allá arriba hay otro contenedor, pero no me importa. Vamos a completar la misión de la influencer. Allá está la piedra, mira. Cosas para lootear acá. ¿Y ese cartel ahí pegado? Con un ganchito. ¡Pronto! ¡Chachi! ¡Qué bombón! ¡Vuelve aquí! ¿A dónde? ¿Me mandó? ¡Oh! ¡Y encuentro secundario atrás mío! Ni vos, madera. Vas a estirar la pata sin... Vas a estirar la pat... Y quedó ahí cortado el diálogo. Ah, ya está la influencer. ¿Cómo mierda pasó acá? ¿Y esto? ¡Una misión para limpiar un chisito! ¡Me estás jodiendo! Tina, te has dejado un ganchito en el tablero. ¿Cómo? Eso nada. Está justo ahí. Le corta el paso a la figura del personaje.
Quizá no es un ganchito. Quizá es un meteorito poderoso y antiguo que cayó de los cielos hace milenios. Y tiene una cerradura. Así que debéis ir a una mazmorra que tenía preparadísima de antemano, encontrar la llave y abrirlo. Ok. Va a ser un encuentro secundario, vete, hasta encontrar la llave. ¡Encuentro de combate! Una mazmorra diseñada minuciosamente. La llave debe de estar dentro. No me lo trago. ¡Abajo con el alma! ¡No me lo trago! Yo tampoco me lo trago, pero bueno. ¡Uy, boludo! ¡Ah, son esqueletos! A limpiar este dungeon hasta encontrar la llave. Pronto a la primera parte, matamos al último y casi me parten el orto. Mirá la vida que tengo. Bueno, el escudo se regenera, la vida no. Vamos a activar el ¿cómo es? El contenedor ahí, a ver si está acá. La llave. No, me cago. Tiene otro más, otro encuentro mago. Lo mismo que el anterior. Tenemos que limpiar de vuelta hasta liberar el cofre. Una sala. Un malo malísimo custodia la llave del meteorito. Estás improvisando. Se te nota a la legua. No vas a vencer. Un malo malísimo. ¿Esto para regenerar vida? Flaca, si querés escapar no podés. Toma, flaco. De vuelta a liberar esta zona. Como les decía, para poder desbloquear el cofre y agarrar la llave del dungeon. A prisa, coge un recipiente. Vale, vamos a por la llave para poder abrir el ganchito. ¡Pronto! ¿Qué dice la loca? ¡Pah! Me mataron una vez y por suerte que no morí y que había un enemigo para poder eliminar enfrente mío. Porque si no, pa, la comida doblada, loco. Pegan zarpado a veces los locos de esto. Y no me están dando mucha vida en el escenario como para poder regenerarla rápido. Allá está el cofre para poder agarrar. La llave. Vamos, flaco. Ahí está la llave. ¿Y ahora? Bueno, la vida no se me regeneró. Vamos un poco en el horno, boludo. ¡Pronto! Dungeon desbloqueado. Vale, abrimos el ganchito. Según metéis la llave en la cerradura, el meteorito poderoso y antiguo empieza a alzar el vuelo y vuelve a los cielos de los que vino. No piensas admitir ni de coña que se te cayó por accidente, ¿no? No sé de yo qué me hablas. ¡Oh, mierda! ¿Y esto? ¡Lul! Misión completa, listo. Este altar está dedicado a Prisias, el patrón de caminar deprisa. Y acá en la zona va a poder meterse. De ahí me parece estar gritando. Contengo una pieza de altar. Está, pero no puedo entrar. Bueno, vamos a meternos en este escenario que es para poder completar la influencer Wakewheel Darkness. Mierda. Ahora a ver qué tan grande es este escenario. Ya veo que este episodio se me va a llevar también con secundaria, como en el episodio pasado, hermano. ¡Mierda! No está grande el escenario. Decimos, ¡what the fuck! ¡Está gigante, boludo! ¡Mierda! Y aparte tengo que ir hasta ahí. Bueno, estamos relativamente cerca. ¿Me vas a hablar, loco? Lágrima silba os engulle. La energía espiritual impregna su aire viciado. ¿Habéis llegado a la Lobreguez? Creía que algo llamado la Lobreguez iba a ser más... no sé, ¿lóbrego? ¿Qué sería lóbrego? ¿Lugubre? No sé. Hay palabras que están traduciendo que no tengo ni idea qué significan. Y empiezan a crecer hongos de sus cadáveres descompuestos. ¡Megalóbrego! Bueno, ¿cómo de lóbrego? Necesito una clasificación de lóbreguez. ¡Dale una puntuación! No, en serio, ¿cuánto le pones a la lóbreguez? ¿Os tengo que hacer un croquis de lóbregura? ¿Cómo sois? Como dirían los franceses, sang sobre sang. Mato de lóbrego. El montón de detritos y hongos más lóbrego que vi. Pará. Ahí está cerrado. ¿Habrá un dado de 20 por acá? ¿Cómo extraño tener una clase que pueda poner una torreta o algo que ataque automáticamente? Me hubiera encantado tener una clase de esa. Pero empezar el juego de vuelta para probar otra clase, como que no, negativo. Chúpenla, déjenla así quietita. Ahí si me tiro me muero, así que mejor me quedo quietito. Seguí por allá, flaco, dale. Ahí hay contenedores con plata. A ver, loquito. Sacarle los ahorros en la vida a la gente que vive en esta casa. Gracias por su plata, loco. Y hay otra secundaria más, pero esa no la voy a gatillar ni en pedo. ¿Qué temita las secundarias en este juego, loco? Bueno, me está mandando para allá. ¿Esto qué mierda es? Una máquina expendedora. Vamos a... Me has pillado desprevenida. ¡Uy! ¡Te he pillado prevenida! Venda. No hay mucha mierda, boludo. Deja
Tengo que prestar atención cuando empiece a aparecer los iconitos verdes, ¿cierto? Que son los que tenemos no equipados. No puedo deshacerme de algo sin que haya cumplido su función. Ah, bueno, eso es un estético. No olvidé de prendérmelo. Gracias. ¿Y esto qué vende? Esto vende armas. Vaya, 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 vaya. Escopeta. No. Arma mele. Con el Q te estoy dando. No me da pelota. Q. ¿Qué que tengo apretado? ¿Me tengo apretado? Ah, tengo mantenido apretado. Bueno, lo que tengo hace más daño, así que me chupo un huevo. Ojalá que quita, ¿sí? Y acá que tenemos esto, un anillo. A ver, más estadística. Voy a comprar el de abajo porque da, bueno, incremento de cosas genéricas. El de arriba daba cosas para una habilidad de un personaje que no estamos usando, básicamente. Lo briegué. No, este no, el de arriba. ¡Puta madre! ¡Compré los dos objetos! Yo no lo puedo creer, ¿no? ¿Qué hice? Boludo, compré el que no quería comprar, vos. Pero sos idiota, vos. Vendí el que tenía puesto, creo. No, no lo vendí. Compré el que no quería y el que quería. Este es el que les decía, lo compré sin querer, boludo. Bueno, está, gastamos plata al pedo ahí. ¿Me quedé sin plata? ¡328! No sé si habremos gastado más plata de la que teníamos. De la que teníamos seguro que no, pero... ¡Qué poronga, vos! Gasté plata al pedo ahí, vos. Es lo que hay. Y estos escudos... ¡Uy, qué lindo escudo, boludo! No lo puedo comprar. Bueno, está, no importa. ¡Ah, que corra la voz! ¡Ah, que corra la voz! Y acá hay una secundaria que es una bounty. No la voy a agarrar ahora. La voy a dejar quietita ahí. Reward, no tengo ni idea. Debe estar adentro de este escenario. Pero pará, quiero mirar a ver si no tenemos que ir muy lejos de esta zona para completar lo que es la de la influencer. ¿La llevamos? ¿Cómo os sentís? Estoy genial. Y mejor que estaría si Valentine no la hubiera viciado con la reina diamantal de Mulo. ¿Me explicas cómo la he viciado? Además, ¿qué más te da? Ni siquiera recuerdas su nombre. Si hubiésemos saqueado a mi manera, igual podríamos haber detenido al señor de los dragones. Mierda, corre, esto pelotudo. Querías darte la de héroes. ¡Vale! ¡Buena onda! ¡Súper buena! ¡No necesito volver a preguntar! Uy, uy, uy. Problemas en el grupo. Cuidado, dejará que todo salte por los aires antes que perder el control. Mierda. Parece que esta misión la vamos a completar en el próximo episodio, porque si no, este se va a hacer infinito, hermano. Estos hongos, boludo, tan re... Bueno, no todos mueren con gracia. Están todos remutantes los hongos, esto. Misma madera. Me pega cabezazo también el hijo de la madre. Tira mele y me pega cabezazo. Otro cartel de Bondi, pará, loco. ¿Dónde mierda tengo que ir con esta misión? Mierda, pon el mapa. Misión. No puedo ponerla rápido. ¡Pah! Me está mandando al medio del escenario. No, vamos a seguirla en el próximo episodio, me parece esta. Porque se va a extender demasiado, loco, y no me pinta. Pero esta es la principal. Yo no lo puedo creer, boludo. Me parece que me equivoqué de misión. Hablar con... ¡Ay! Me equivoqué de misión, boludo. Yo no lo puedo creer, bro. Estábamos siguiendo la principal. Qué pajero bárbaro. Vamos para afuera a ver si puedo hablar con la flaca esta, la influencer. Claro, qué idiota, boludo. Tenemos que hablar con la flaca para poder completarla. No me había dado cuenta que estábamos gatillando lo que era la principal. Se me cambió el dot de la misión para... Bueno, para la principal y no me di cuenta. Dame la plata acá, flaco. Gracias, ya me quedé sin plata. Compré un anillo sin querer. Idiota que soy. Acá tenemos las monedas. No. Salí de acá. Poné las monedas, dale, boludo. Dame la plata. Bien. Hay veces que se te spawnean tan cerca tuyo que no te da el tiempo. Ahí apareció otro, mira. Ya es muerto lo que pasa. Tu hermana murió, boludo. Me encantaría hacer todos los encuentros secundarios, pero vos, si no, los episodios demoran 80 millones de años, boludo. Venga, dame la plata. Y acá está la influencer. Has hecho que esté guapísima delante de mis admiradores. Así que ahora tú puedes estar despampanante delante de los tuyos. Si es que tienes. ¡Ay! Bueno, la completamos, misión completada. Listo, la vamos a dejar por acá. ¿Puedo meterme ahí? Ah, es por el otro lado. Vamos a dejarla por acá, para así el próximo episodio ya nos metemos en esa zona donde estuvimos recién. Y vamos a continuar con lo que es la principal, que es la única misión que tenemos. Y aparte ya vimos que había secundarias en ese lugar. Vamos a dar la vueltita por acá. Vamos a desbloquear esa zona ahí que hay un pedazo de tronco con un lindo contenedor para poder robar plata. Gente, ojo. Murió, no pasó nada. Gracias a Alex Gra, que me dijo que para evitar los eventos secundarios teníamos que hacer eso, pegarles una piña y los tipos se iban a la mierda. Vamos a dejarlo para acá, gente. Ya vimos que hay varias secundarias con carteles bounty o recompensa o casa recompensa para poder completar en este lugar. Pero como les digo, la vamos a gatillar en el próximo episodio. Veremos qué movida. Es más, el próximo episodio es un directo, es mañana, si no me equivoco. Bueno, el viernes, depende de cuando salga este episodio.
No, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, creo. Va a salir el viernes de esta semana, lo que es directo de vuelta a Trinity a Borderlands. Porque, bueno, el comienzo de la serie, que fue un sábado, es en realidad no lo hicimos el siguiente viernes porque si no se extendía demasiado. Pero vamos a hacer el próximo viernes directo de vuelta de Trinity a Borderlands. Un directo que probablemente sea largo como los habituales, de 5 horas o más. Y ahí haremos mucha cosa, secundaria, principal, exploración y mucho luteo. Si les gustó el episodio de hoy por la secundaria que hicimos, que en realidad no fue mucha cosa, un buen like a botoncito y abajo. Voy a comentar lo que hay que hacer. Abajo, como siempre, le doy una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta serie. La serie publicamos diariamente. Y estén en la pestaña de YouTube, que les avisa todo lo relacionado al canal. Cualquier tipo de noticia, inclusive directos, pestaña de YouTube. Y después la sociales, gente. Le mando un abrazo gigante y los espero en la próxima. Un abrazo grande, me voy a pasar lindo. Hasta luego.